Niña. Dale usted. Ay, no. Yo no. Esta sí peca. Ya. ¡Uy! ¡Uy! No, pero ¿qué? Es que tiene ahora crema de coco, es rico. Con esto se pueden hacer postres y cosas. ¿Sabes cómo sería más bueno? Iba a hacer algo, pero... Yo siento que sabe... Sí, parece. No, parece, pero... Parece coco, pero... Pero igual la cosa está buena. Es sabor único, dice. No, recuerdo, mira. ¿Ah? Yo siento que ya no hay más. ¿Cómo no? Ahí está, bien. Yo siento que sabe a eso. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Cómo sabe el medio? Este es fresco de coco. ¿Cómo le falta azúcar, va? Sí. Pero él tenía razón, ya no le siente la comida de coco. Bueno, estén abajo, quizás. Se siente muy ralito de coco. Sí, es que abajo. Dale. Por eso le dije yo que teníamos que molerle con aquella. Dale. No, pero es que es normal, hacia arriba es que se le hace la cremita de coco, la... Pero en sí no se le toca mucho sabor. ¿Usted quiere que le haga el ahorita ya no mucho. ¿El celito quiere que le haga usted arriba? No, es eso. Nomás de que sí está ralita, ya está ralita. A la hora de que echa la boca a uno, siempre mastica los granitos que tiran de coco. Ahorita está ralito. Marica. Ya. ¿Cómo va a masticar los granitos de coco? Ey, qué rica está. Ey, Nani, así es su lechita, pues, de rica. Ah, pues, deme más. ¿Quieres? Es que está rica. Está rica. Ya. ¿No le quiere probar? Anayeli quiere probar. Que bájate paja, Anayeli. ¿Querés probar? No, ya tomé ya. ¿Querés probar? Y a mí no me va a dar paja. No, déjale probar. Ya tomé ya. Seguí esperando. Mira. Ya tomé de aquella que compramos los pedacitos, ayer. Mira. No, dicho, pero ustedes pueden. Está bien. Les ha quedado bien. Pero lo van a probar. Sí, espérame. Hay que masticar. No, si los hombres pueden. No me mucho le dice que no. Bueno, mire, la única manera de como salir de la duda es echarle la azúcar, ya. Más agua ya no, porque ya no. No, hay que echarle azúcar y decirle probamos y vamos a salir de la duda. Echarle azúcar más. ¿No lo han hecho mejor que hace la Gladys, sí, bicho? Sí, eso sí. Eso sí tiene razón lo que dice. Bueno, yo voy a ir a ver afuera. ¿Cuándo la Gladys? Sí, ya se puede. Y no puede estar en un cuarto país. Ah, sí, vamos a ver quién está desocupado para que vaya a ver cómo está la cosa allá. No, es que ya están ocupados uno. Para el cuarto de ellos allá arriba. Armando, ¿no ve cómo está allá arriba los cuartos? Y le da la asignación a uno de ellos, porfa. Yo te contaste eso que fui allá por allá. Porque está, quiero ver, están los que vinieron ahora, mis familiares. No, sí. No, sí hay cuartos. Creo que solo está mi familia, va. Pero no sé si ha agarrado uno o dos cuartos ellos. Porque Giovanni estaba afuera, el otro suscriptor está en la Gladys. Creo que solo ellos. ¿Quién más ha venido ahora? ¿Y Tiburón? Sí. Pero él tiene otro. Sí, se puede, sí. Si no, tal vez con ustedes. ¿Él anda con ustedes? Él no ve, va. ¿Ah? No ve. Ah, no, mira. ¿Él? Ajá. No, te pregunto yo ahora. Ah, no, el tapado, cierra los ojos, se pone una audífonos y no escucha nada. Sí. No. El camarada que anda con ellos lo destapa los ojos, los oídos y nada pasó aquí. Lo que puedo hacer con él es que si él se va, cuando nosotros lo veamos, lo podemos tirar un poco. Ah, sí. No hay problema. Ah, no, claro. Pues si es que se va cuando nosotros lo veamos. Si él se va antes o se va después, no puedo hacer nada. Porque no él no beba. La barbaridad. Oiga, ya vio. O sea, oh my god. Oh my god, y hay gente bastante lleno de gente. ¿A dónde? Igual que el otro año. Ah, pero que con como 4 o 5 días poniendo luces, camarada. Y por lo menos este palito de esto es aquí sí lo podemos, que también aquí afuera la sí, pero así la cancha y todo, yo creo que tal vez el no. Año pasado. Porque acuérdense que vaya, así como está de bonito aquí,
así vamos a hacer también la cena navideña, creo que afuera está mejor. Mira, sería buena tirar. Y mira más con esas luces que está poniendo el Chele, que por primera vez le alumbró el coco, cama, digo el foco. A ver, por primera vez haciendo algo. No vaya a fregar las palmeritas, don Chele. La cena navideña aquí se puede aquí hacer. Aquí la vamos a hacer definitivamente. ¿Y por qué no dejamos esas luces ya? No, es que se ya van a quedar, obviamente. Mira, qué chulada. Lo malo que la comida no está. Ah, pero ya está. Ey, pero los manteles para esto, pues. Aquí están. Hay que ponerlo, man. Ya están trayendo la comida y... My God, esto es el problema. Entonces, mire. Sí, no, no. Déjala, por favor, ahorita. La Jessica me llega. Es que si te extrañábamos, bicha. Es que está bien, chaval. Sí, imagínese que usted con su trabajo de siempre, la más trabajadora del 4K. Sí, te extrañábamos, sinceramente. Sí, ya está. Ya le dijiste cuál. ¿Cuántos están ocupados? ¿Uno o dos? Uno está ocupado. Ah, vaya, entonces, mire. Vamos al cuarto. Pónganse ahí. Es que chivo quedó. Ey, pero mire. No usa Viagra. Viagra. Vamos al cuarto, pues. Vamos al cuarto. No, lo voy a enseñar. Aquí faltan. Aquí, ¿Te dijo Marvin de unos postes aquí? No. Para poner la sombra que traje yo, de lazo no te digo tampoco. Ah, eso sí. Vaya, son para eso. Entonces vamos a poner, creo que toca uno aquí y otro más allá. Vamos a aprovechar para poner también para los triángulos. Y aprovechamos de poner luces para que esté iluminada todo eso también. Porque para la cena navideña va a hacer falta luz acá. ¿Siempre en esta mesa van a ir o en otra? En la misma, todo. Pero los postes ahí. No, ahorita todo va en esta, Janet. No, nada va allá, todo va acá. El curtido también va acá. Mire, ve. ¿Y los bolos por qué me ponemos? ¿Cuál es, pues? Lo que vamos a poner aquí para que quede bien ordenado todo. No, es que sí, es que esto no va aquí ahorita. Es que yo no sé por qué están trayendo todo y si no están puestos los manteles todavía. Y manteles blancos vamos a poner aquí. ¿Y esto que no, pues? Sí, pero hay que quitar todo para ponerlo. La palmera esa, el palo, lo está afectando, ¿eh? Ajá. La que va chula es esta, creo que va mejor. Y aquella allá a la esquina. Esta está amarilla, como que le falta abono o algo. Yeah. Es que no la han abonado tampoco, por la peña también. ¿Y quién puede arreglarnos así? No, pero no la han abonado tampoco. Vaya. Sí, pues sí. Pero yo creo que nadie le ha echado abono, supongo yo que nadie. Sí, con abono aquí también que haber abonado. Bueno, también esos bonos. Y aquí a ver a qué nos vamos a cambiar. Ya vamos a ver, hija, ahorita lo que nos interesa es tener la comida rica. Sí, por favor. Vamos a hacer mucho que mejor. No, pues eso sin duda, obvio. Ay, Dios, ¿qué necesitamos? ¿Y por qué pusieron esto sin nada, pues? ¿Y los manteles, pues? ¿Manteles blancos ponemos? Sí, los blancos. Vaya, ahorita es la primera mesa, después ponemos cosas ahí, así. ¿Ves que ya aprendió? No, los platos no son eso. ¿Lo que traen los pequeños? Lo que traen los pequeños. O sea, esos están como respaldo, pues si no alcanzan nosotros, creo que es el caso. ¿Los vasos sí los rojos? Los vasos sí los rojos. En dólar. Ah, ok. Vaya. Manteles largos. ¿Qué? ¿Y la gorra? Yo creo que hay una piñata allí, ¿va? O no sé si la distrajo. Y no, eso es lo que me estaba diciendo él. Ajá. Para que se desbane, no hay ganchuca. Sí, pues sí. Vamos a llenarla allá. Va, hay que ver si hay piñata. No, a veces hay una piñata ahí en el cuarto pollo. Es que había una de tu cumpleaños, ¿no? El cumpleaños de si no le dimos vuelta a gata aquel día. O si no, lo tiramos para... A la garduña también, pues sí, a la garduña. Aquí entre todos. Sí, sí. Ah, pues sí, con todos los trabajadores. ¿Y todos los trabajadores? Sí. Todos, pues hija, todos. Todos los granos, niños, por los cuales se pueden matar. Mira que hay una para que ande el billete también. Vaya. Ah, por eso sí me lanzo. Me sirve para andar la... ¿Y esta amiga? Marca hoja, mire. Cabalita, está buena. Hoja de marihuana. ¿Para qué es? María Juana. ¿Ah? Para que ande el billete. Es de él. Mira, aquí está. ¿Dónde lo vamos a ir a meter? Mire, de a 100 todos, camarada. Todos son de a 100. Sí, ¿sabes que todos son de a 100? Sí. Pues sí, mire. ¡Eh, qué chivo! ¡Buena, Chele! Los tres que nos están escondiendo. ¿Hay una mesa de madera?
Ya se fue Chu. Pero es que tal vez no lo encuentran todo y queda uno por ahí tirado. Tiene que decir a la Garduña. Si no, Garduña. Garduña, pues. Ah, ¿sabes cómo? ¿Sabes cómo? Que alguien se suba al techo y de ahí lo estoy tirando así. Chum, 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 chum. Ajá, ahí. Yo me subo, si quieres, los tiro. No, no, es moja. Si, ni van a alcanzar a caer al suelo, tío Foncho. Es como la norma. Yo me subo a los motores, le puedo tirar. 50 de una vez. La mitad de una vez del más 8. Pero es que tiene que ser de arriba, así, así de allá, y que los tire. Que... Voy y los porque tiro. Porque allá no se puede subir. Sí se puede también, allá, si allá se ha subido aquello. Pues. Pero lo que pasa es que ellos van a topar en las ramas, digo yo. En cambio, ahí se tiran así. No, sí se sube, ahí se sube el diablo, se sube la garza, se sube Sugar, se sube Franklin, Pay, el sapo. No, el sapo no sirve para eso. Pues no, que eso es otro, porque yo voy a ponerme a agarrar. Ay, oiga, mía, la verdad que está. Yo me subo, que me suban a agarrar. Ah, eso, mero, eso, mero. Vaya, los platos blancos, los platos chiquitos van para postre y los otros van para comida. Lo que no trajimos, hay tenedores. Pero si sí hay, si sí hay. Ah, no importa, pero sí, porque tenedores no. Sí, ah, vaya. Sí, pero. Sí, eso nada, nos acordamos de tenedores, camarada. No, están chivos, hablo con eso. Imagínense ya con colores, con multicolores y que toda la ramita lleve una lucita así bonita. No, hombre, está chulada. Porque haciéndolo despacio, toda la rama tiene que ir así con una guía para que se vea como. O arbolito navideño. La que sí. Lo dejamos bien, pero... ¿Cuál gorda? La cuaki, pues. Ah, está igual que yo, pues. ¿Cómo? No, engordándose. Ah, chi. Pero adelgazado, por lo menos. ¿No? Hola. No, no, solo blanco está bien. No, solo yo blanco. Lo mismo la veo. Sí, lo malo, entonces paja. Sí, paja. Otro. Vaya, Chugar, tráete la lámpara aquella y mira dónde la colocas, la Stanley. Allá luce una. Para que alumbre aquí. Ah. Esa es bien escandalosa. No, importa, ser, pero hay que ponerla así como una aquí, para que alta, para que alumbre así para este lado, y otra ya para acá, para que alumbre para acá. Solo para que alumbre la comida, ajá, cabal. Un poquito. Papá. Van a traerla y vas a ver qué chivo te van a quedar. Por eso, solo tenemos que poner una de este lado. Y sí, la otra de este lado. Los manteles. Qué chivo, ahora me gusta más que el año pasado porque estamos en lo fresco y todo. Ay, qué más fresco.